falta fundamento, ¿no? Perdimos 20 minutos de sueño. Qué rico, chaval. No, donde usted no me diga, yo creo que no me encanta. Donde usted no me diga. Sí, claro, o sea, yo sí que quería descontrar. Thank you.
No, deben estar. Vecillo.
que la noche buena ya se llegó, ya se llegó, ya se llegó. Qué linda, linda noche tan serena. Jamás se vio, jamás se vio, jamás se vio, jamás. ¿Quién nació en esta noche, noche de amor? Jesús. ¿Quién nació en tierra de esplendor? Jesús. Jesús, Jesús es campo de mi vida. ¿Quién hace hoy en un pesebre por mi amor? Hasta el cielo siempre sin medida. Ir a servir colaborando sin temor. Amas, que pide el niño amado tu reír. Amor, que pide el niño amado tu llorar. Amor, 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 amor. Mira niño amado, todo mi amor es para ti. Amarte quiero siempre sin medida. Ir al Edén y amarte allí sin fin. Cantar que la noche buena ya se llegó, ya se llegó, ya se llegó. Qué linda, linda noche tan serena. Jamás se vio, jamás se vio, jamás se vio, jamás. Hermanas, hermanos, buenos días. Buenos días. Me alegra mucho saludarlos. Bienvenidos a la Eucaristía de este segundo domingo de Adviento. Hoy encendemos la segunda velita de la corona de Adviento. Un abrazo y bienvenida a todos ustedes que están aquí presencialmente y a todos los hermanos y hermanas que están en cualquier lugar donde se encuentren, cerca de nosotros, dentro del país, fuera del país, donde estén participando de la Eucaristía a través del Canal 8 de Guanevisión y Digitel. Un abrazo de bienvenida. Los invito a que en un momentico de silencio cada uno coloque en la presencia del Señor su intención personal para hoy. Vamos a dar gracias en esta Eucaristía por la vida de quienes están cumpliendo años en este día. Jorge David Gutiérrez Cervantes, Mena Arias de Reyes, Rick Tucker, Jorge Ernesto Mendoza Jiménez y Cecilia Mendoza. Feliz cumpleaños, Dios los bendiga. Damos gracias al Señor, a la Virgen María, al Espíritu Santo, por el grado de John Edinson Valero Valencia, al Santísimo por las intenciones de Sebastián y Daniela, a la Santísima Trinidad por la familia Panqueva Peñalosa, también al Señor de los Milagros, a la Virgen de Chiquinquirá y Jesús Sacramentado, las intenciones de una devota. Le pedimos al Señor la salud de Claudia Cediel Palomino y su familia, a la Virgen de Guadalupe la salud de Sebastián Rodríguez en Barranca Bermeja. Pedimos al Señor bendición y protección para la familia Tarazona Uribe, a la Virgen de la Dulce Espera por la bendición y protección para Darley Salazar Romero. A las benditas almas encomendamos las intenciones de la familia Panqueva Peñalosa y Sebastián y Daniela. Y oramos por todos nuestros amigos y familiares difuntos: Purificación Hernández de Rodríguez, Javier Alfonso Gutiérrez Blanco, Cornelio Rodríguez Carrillo, Rodolfo Rodríguez Hernández, Jesús Antonio Toscano Domínguez, Adelaida Sánchez de Martínez, Luis Hernando Martínez Mendoza, Pedro Pablo Vázquez Oróstegui, Rafael Lamos Carvajal, Olga García de Niño, Néstor Raúl Gómez Ardila, Rosemary Sánchez López, Martín Díaz Mejía, Diego Yesid Gómez Calderón, Hortensia y Pablo Emilio Mantilla, los padres Gustavo Vélez, Gabriel Díaz y Emilio Zuluaga, que Dios los tenga en su paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la misericordia del Señor esté con todos ustedes. En este tiempo de preparación, como explicábamos hace 8 días, para llegar a celebrar como debe ser el nacimiento de Jesús, es un tiempo, como lo hemos visto, es un tiempo de decoración, de adornos, de preparación. Y por eso, como reflexionábamos hace 8 días, hay que adornar el alma, hay que adornar la vida, hay que adornar el hogar. Y para adornar, antes de poner, hay que quitar lo que no deja que la vida sea bonita y sea feliz. A pesar de dificultades y de adversidades,
la vida siempre tiene un color amable y agradable. Todo depende de qué, de nuestra actitud, de la manera como miremos la vida. Hoy la palabra de Dios nos invita a quitarnos esos trajes espirituales, postizos, esos trajes imaginarios que nos ponemos a veces, que le quitan el encanto y la belleza a la vida. El pecado es el peor de los disfraces que cualquiera de ustedes y yo podemos utilizar. Por eso pidamos perdón y digamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, te pedimos que en nuestra marcha apresurosa al encuentro de tu Hijo no tropecemos con impedimentos terrenos, sino que Él nos haga partícipes de la ciencia de la sabiduría del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tienen la bondad de sentarse. Hacemos la oración en este séptimo día de la novena a la Inmaculada Concepción. Oración para todos los días. Virgen Santa Inmaculada, a ti, que eres el orgullo de nuestro pueblo y el amparo maternal de nuestra arquidiócesis, nos acogemos con confianza y amor. Eres toda belleza, María. En ti no hay mancha de pecado. Renueva en nosotros el deseo de ser santos, que en nuestras palabras resplandezca la verdad. También que nuestras obras sean un canto a la caridad, que en nuestro cuerpo y en nuestro corazón brillen la pureza y la castidad, y que en nuestra vida se refleje el esplendor del Evangelio. Eres toda belleza, María. En ti se hizo carne la palabra de Dios. Ayúdanos a estar siempre atentos a la voz del Señor. Que no seamos sordos al grito de los pobres. Que el sufrimiento de los enfermos y de los oprimidos no nos encuentre distraídos. Te pedimos que la soledad de los ancianos y la indefensión de los niños no nos dejen indiferentes.
que amemos y respetemos siempre la vida humana. Eres toda belleza, María. En ti vemos la alegría completa de la vida dichosa con Dios. Haz que nunca perdamos el rumbo en este mundo. Que la luz de la fe ilumine nuestra vida. Que la fuerza consoladora de la esperanza dirija nuestros pasos. Que el amor entusiasma inflame nuestro corazón. Que nuestros ojos estén fijos en el Señor, fuente de la verdadera alegría. Eres toda belleza, María. Escucha nuestra oración. Atiende a nuestra súplica. Que el amor misericordioso de Dios en Jesús nos seduzca. Que la belleza divina nos salve. A nosotros, a nuestra ciudad y al mundo entero. Amén. Lectura del libro de Baruch. Quítate, Jerusalén, ese vestido de luto que te humilla, y vístete de gala con la gloria eterna que te da Dios. Cúbrete con el manto del triunfo que Él te ofrece, ponte en la cabeza la corona de la gloria del Eterno, porque Dios mostrará a todos a toda la tierra tu esplendor, y llevarás por siempre este nombre dado por Él mismo. Paz en la justicia y gloria en la piedad. Levántate, Jerusalén, colócate en la altura, dirige tu mirada hacia el oriente y contempla a tus hijos reunidos de oriente a occidente, por orden del Dios Santo. Felices porque Dios se acordó de ellos, al alejarse de ti iban a pie forzados por el enemigo. Y ahora Dios te los devuelve, los traen con honor como reyes en sus tronos. Dios ha ordenado rebajar los cerros elevados, las inmóviles cumbres, y rellenar las hondonadas hasta que quede llano el suelo, para que pase Israel tranquilamente, guiado por la gloria de Dios. Por orden suya, los bosques dan sombra a Israel, a su paso exhalan perfume las plantas aromáticas. Con tanto júbilo conducirá Dios a Israel, iluminándolo con su gloria y mostrándole su compasión y su poder. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, tú caminas, tú cambias nuestro llanto en alegría. Señor, tú cambias nuestro llanto en alegría. Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. Señor, tú cambias nuestro llanto en alegría. Hasta los gentiles decían: el Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Señor, tú cambias nuestro llanto en alegría. Que el Señor cambie nuestra suerte como los torrentes del Negev. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Señor, tú cambias nuestro llanto en alegría. Al ir iba llorando, llevando la semilla. Al volver, vuelven cantando, trayendo sus gavillas. Señor, tú cambias nuestro llanto en alegría.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses. Hermanos, siempre que ruego a Dios por todos ustedes, los hago con alegría, dándole gracias porque desde el primer día hasta hoy han tornado parte conmigo en la difusión del Evangelio. Estoy seguro de que Dios, que comenzó en ustedes esta buena obra, la llevará a término el día de la venida gloriosa de Cristo Jesús. Tengo a Dios por testigo del deseo que siento de verlos nuevamente, deseo entrañable como del corazón mismo de Cristo. Por eso ruego en oración que su amor crezca más y más en conocimiento de Dios y en capacidad de discernir para poder acertar con lo mejor. Así se mantendrán puros y Cristo, cuando venga glorioso, los encontrará irreprochables y cargados de frutos de buenas obras realizadas gracias a Él para gloria y alabanza de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendita llave, Santo del Señor, gloria y poder al que hace la creación. Bendito honor al glorioso nombre del Señor y alabarle en su santo esplendor. Sobre los mares resuena la voz de Dios, glorioso es Dios, su voz hace temblar. Qué poderosa es la voz del Altísimo, aleluya, subo del caja a los cedros del Líbano. Aleluya, la voz del Señor lanza llamas de fuego. Aleluya, sacude los bosques la voz del Altísimo. Aleluya, y en su santuario grita en gloria. Aleluya, su voz desgaja los cedros del Líbano. Aleluya, la voz del Señor lanza llamas de fuego. Aleluya, sacude los bosques la voz del Altísimo. Aleluya, y en su santuario grita en gloria. Hermanas, hermanos, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les proclamo el Evangelio de Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El año 15 del reinado del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, Herodes Antipas tetrarca en Galilea y Filipo su hermano tetrarca de Iturea y Traconítide, Lisanias tetrarca de Abilene, en el tiempo en que Anás y Caifás eran unos sumos sacerdotes, dirigió Dios su palabra a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Recorrió entonces toda la región que está al lado y lado del Jordán, llamando a todos a convertirse y a bautizarse para obtener el perdón de los pecados, según está escrito en el libro del profeta Isaías. Una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, ábrenle vías rectas. Toda hondonada debe rellenarse, todo cerro y colina rebajarse, que lo torcido se enderece, que se allanen los senderos escabrosos, y verán todos los mortales la salvación que trae Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanas y hermanos, como lo hemos dicho desde hace 15 días, estas semanas antes de la Navidad, para la Iglesia, son un tiempo de conversión. Y por eso les explicaba yo qué significa el color morado en la liturgia de la Iglesia de aquí hasta el 24 de diciembre. Una invitación a reflexionar, a discernir, a pensar, a darnos cuenta
¿qué podemos mejorar en la vida? Eso es conversión. Hoy en el Evangelio de San Lucas dice que Juan apareció en el desierto. El desierto para ustedes y para mí es un lugar donde no hay vida, no hay agua, y como no hay agua, no hay vegetación. Entonces es un lugar insoportable, que fatiga, que cansa, y que si una persona se pierde en el desierto, fácilmente se pierde, se muere. Y ahí en ese lugar, en ese ambiente, aparece Juan predicando, invitando a la conversión, a decirles: mire, la vida que ustedes están llevando es tan seca, es tan simple, es tan árida, es tan inútil, es tan vacía, que ustedes no logran vivir. Y entonces el profeta Baruc, en la primera lectura, nos dice cuál es el primer paso de la conversión que ustedes y yo tenemos que dar, el que Dios espera para que la vida deje de ser un desierto. Y lo dice con una frase muy bonita: quítense, despójense de ese traje de luto que los humilla y vístanse más bien del gozo y de la alegría que les trae Dios. Yo no sé, yo traté de investigar y no sé si el internet me dijo la verdad, pero ¿a quién se le ocurrió dañarle la imagen, la belleza, el encanto, la elegancia al color negro, diciendo que es el color del luto? El luto ha existido toda la vida, pero el luto como tristeza, como amargura, como decepción, como depresión, como ese ambiente en el que se sumerge, en el que se sumerge la persona cuando tiene un dolor. Por eso en las tradiciones el luto lo representan con dos animales que para ustedes y para mí no son ningún encanto: la mariposa negra y el chulo, el gallinazo o el cuervo. ¿Qué vamos a hacer? A esos dos animales los atribuyen como signo de la muerte, del luto, de la tristeza. Pero el luto ha existido toda la vida. Yo traté de por ahí de investigar y parece que el color negro lo atribuyeron al luto por allá en el siglo XVI, los reyes católicos de España, cuando se les murió el hijo, en señal de duelo declararon que todo el mundo se vistiera de negro y le dañaron el valor al negro, porque es que el negro es el color más elegante de todos los que hay. Uno se viste de negro es por elegancia. Fíjese que ahora los novios no se pueden vestir de negro, porque antes era el novio impecable, elegante, de negro, la novia radiante de blanco, hasta que el chino le preguntó a ella: mamá, ¿por qué la novia cuando se va a casar se viste de blanco? Y dijo ella: ay, mamita, papito, porque el blanco es el signo de la alegría, y la novia se viste de blanco porque eso es lo que le espera durante toda la vida, mucha alegría, mucha felicidad. Dijo el chino: ay, y entonces ¿por qué el novio se viste de negro? Entonces por eso ahora los novios no se casan de negro, ¿ustedes se han dado cuenta? Ahora se casan de ahora se casan de blanco. Ayer el padre José Andrés, que estaba con sus 8 compañeros, los 9 jóvenes que se ordenaban sacerdotes, todos iban de negro, impecables de negro, pero no es porque estuvieran de luto, es que el negro es elegante. Pero entonces inventaron la bobada de que usted, si está triste, si está angustiado, entonces se coloca un traje negro, y si a usted le causa mucha angustia el negro, entonces dicen de medio luto, entonces le ponen negro y blanco. Mire, hermana y hermano, vístase de lo que usted quiera. Póngase traje negro, rojo, verde, amarillo, azul, el que quiera. Pero una cosa es, como decíamos hace 8 días, que usted vista su cuerpo con un traje negro, y otra cosa es que vista su alma de negro. Otra cosa es que vista su mente y su corazón. Cuando el Señor nos dice hoy: quítense ese traje de luto que los humilla,
Nos está diciendo, cambien esa manera de pensar, quítense esa actitud, ese ambiente de angustia, de dolor, de tristeza, de depresión, de desgano que están viviendo, porque eso los humilla. Es decir, porque ustedes y yo asumamos una actitud de dolor y de tristeza y de lágrimas y de decepción, las cosas no van a cambiar. Porque usted diga, no, en esta Navidad yo no voy a arreglar la casa. Ay, yo en esta Navidad no voy a salir. No, yo en esta Navidad no voy a hacer nada. No, yo en esta Navidad no voy a hacer el masato, no voy a hacer los tamales. No, yo en esta Navidad no voy a hacer natilla. En esta Navidad yo no voy a hacer buñuelos. No, en esta Navidad yo no voy a cantar villancico. En esta Navidad nada. Porque perdió un ser querido este año. ¿Usted cree que por eso va a resucitar su ser querido que perdió? ¿Usted cree que porque la pandemia le acabó el negocio, lo dejó sin trabajo, le causó una enfermedad, que porque usted está triste, que por en lo que sea, usted cree que por echarse a llorar, usted va a lograr que cambien las cosas? Ese es el peor engaño que comete una persona cuando tiene problemas, que se pone a jartar para ahogar las penas. Y las penas aprenden a nadar en el guarapo. Y lo ahogan es a él. No, hermano, quítese ese traje de luto, dice la palabra de Dios. Si usted está triste, si usted está angustiado, si usted está despechado, frustrado, decepcionado, si está enfermo, si está dolorido y se pone a escuchar música de despecho, pues claro. Si a mí se me hace una herida aquí en la mano y yo en lugar de cubrirla, de taparla o de echarle algún medicamento para que sane, empiezo con la uña y dele, y dele, y dele, y dele, me hago un hueco y paso para el otro lado. Entonces usted bien jodido que está, bien amargado que está, bien triste que está y se pone a escuchar esa música. Claro, por eso es que esa música la llaman cortavenas. Porque usted está bien mal y se pone a escuchar esa música, peor. Que no me escuchen los cantantes de vallenato ni los ni los cantantes de música popular. No, esa, la música no es fea, pero yo estoy diciendo, hermano, no se ponga luto en el alma, no se ponga luto en el corazón, no se ponga ese traje. Y sobre todo en esta época, el principal maquillaje que ustedes y yo tenemos que echarle a la vida en esta Navidad es la alegría. Es la alegría. Y de eso nos va a volver a hablar la palabra de Dios dentro de 8 días, con una frase clara de San Pablo que dice, oiga, estén alegres, se lo repito, estén alegres. Es que porque, como decíamos hace 8 días, porque uno sea serio, amargado, carilargo, las cosas no cambian, no se solucionan. Al contrario, una actitud alegre, bonita, amable, simpática, contribuye más a la salud, contribuye más al bienestar y hace que el ambiente del hogar y de la familia sea más bonita. Si usted es ese papá que llega amargado a zapatear y a pelear a la casa, usted lo que está haciendo es que vestir de luto su hogar. Pero si usted, a pesar de lo que sea, llega contento y haciendo bromas, y llega cantando, y llega silbando, y llega mirando y saludando, usted viste de elegancia. Esa es la primera enseñanza, y eso le pasa a usted. Si tras de que tiene un trabajo difícil, duro, donde no le pagan bien, donde de pronto tiene un jefe terrible o un compañero o el ambiente, y usted llega amargado, y usted llega de mal genio, y llega a renegar y a zapatear y a decir groserías y a trabajar de mala gana, pues peor. Si usted tiene sus realidades personales que no son fáciles y usted se ayuda, pues peor. Hermano, primera actitud de conversión. Cambie ese rostro, cambie esa mirada, cambie esa manera de ser, esa manera de pensar, esa manera de hablar, cambie su comportamiento, saque la tristeza y lo que les decía, lo que haya sucedido, lo que haya perdido, lo que haya pasado, con vestirse de luto no van a cambiar las cosas. ¿Y cuál es la fórmula que Jesús da para quitarnos ese traje de luto? Pues abrirle el corazón a Dios. ¿Por qué?
por lo que dice el Salmo que leíamos, el Salmo que leíamos hoy, el Salmo 126. Señor, tú cambias nuestro llanto en alegría. Los problemas están ahí, las dificultades están ahí, pero es que Dios, con el traje, como dice el profeta Baruch, quítate ese traje de luto que te humilla y revístete del traje de gloria y de gozo que te trae Dios. Cuando tú abres el corazón a la presencia de Dios, ¿qué pasa en tu vida? Se quita el traje de luto y se reviste con un traje de fiesta. ¿Cuál es el distintivo de la Navidad? La alegría. Y por eso en diciembre, luces de colores, que son luces de alegría. Adornos de colores, que representan la alegría. Música alegre, que es música que usted quiera o no quiera, usted escucha esa música y eso es como si le dispararan el automático a uno. Uno está por ahí amargado y siente la música de diciembre y uno empieza de una vez a zarandearse. Uno de una vez empieza a moverse. ¿Por qué? Porque es esa música que tiene ese encanto. Los encuentros, las reuniones, todo en diciembre está enfocado a la alegría. ¿Por qué? Porque eso fue lo que trajo Dios. Eso fue lo que trajo Jesús. Es que yo se lo he dicho siempre, si Jesús no hubiera nacido en Belén, no habría habido Navidad. Y si no hubiera habido Navidad, en esta época lo que estábamos haciendo era balances y evaluaciones porque íbamos a terminar el año y haríamos una fiesta el 31, pero esto no lo habría. Toda esta luz y todo este color y todo este encanto y todo esto tan hermoso de diciembre no es porque se vaya a acabar el año. Es la llegada de Jesús, el nacimiento de Dios hecho niño, y eso es lo que produce en la vida. Mire, no saque a Dios de su corazón, no saque a Dios de su vida, no saque el amor y la misericordia de Dios. Al contrario, métalo, porque cada vez que usted abre la posibilidad de que Dios esté en su vida, usted abre la posibilidad a la alegría. Ustedes conocen la historia del burro, un burro tierno, un pollino, como dicen, que llegó una vez a la casa, eso brincaba y levantaba las patas y abría la trompa, porque los burros se ríen. Ustedes han visto reírse los burros, tanto que uno cuando se ríe así a carcajada llena le dice, usted parece un burro, porque los burros abren así esa trampa y sacan esa dentadura. Llegó ese burro con esa alegría a la casa y eso él brincaba y rebuznaba y esa felicidad, y le dijo la burra a la mamá, ¿qué es la cosa suya? ¿Cuál es el alebresto? ¿Usted por qué llegó tan contento? ¿Qué le pasó? ¿Dónde estaba? Dijo el burro, mamá, vengo de Jerusalén. Este ha sido el día más feliz de mi vida. Y eso, mi hijo, no, mamá, imagínese que yo estaba allá debajo de una palmera y fueron y me agarraron y ahí treparon un señor encima y entonces yo tuve que entrar a Jerusalén con él. Pero mamá, es hoy todo el mundo me aplaudía, me gritaba, me tendía alfombras para que yo pasara por encima, se quitaban las mantas, las capas y me las tendían en el piso y yo caminaba, yo era un rey. Mamá, hoy ha sido el día más lindo de mi vida, hoy fui famoso, todo el mundo me acogía, me aplaudía, me ensalzaba. ¡Qué hermosura de día, mamá! La mamá le dijo, ah, bueno, mi hijo, me alegra mucho, y lo felicitó. Al burrito le gustó y a los 3 días se volvió para Jerusalén. Ese día lo sacaron a garrote de la ciudad. Pobre burro, llegó a la casa llorando, lleno de morados, angustiado, con la cabeza así agachada, y le dijo a la mamá, ¿qué le pasó, mi amor? Dijo, no, mamá, esto es mucha desgracia de vida. Volví a Jerusalén y me sacaron fue a patadas, me dieron garrote, me tiraron cosas, me dijeron groserías. Mamá, qué vida tan decepcionante, qué tristeza, ¿por qué? Y le dijo a la mamá, ay, mi amor, es que el día que a usted lo acogieron con tanto gozo y con tanta alegría, que usted llegó tan feliz, usted llevaba en sus hombros al Salvador del mundo, llegaba Jesús. Hoy usted fue solo y usted sin Jesús no es más que un pobre burro. Pues eso nos pasa a nosotros. Su hogar sin Dios no es más que un hotel chiquito. Su hogar sin Dios no es más que un lugar donde viven unas personas y se aguantan.
Usted sin Dios no es más que una cosa con ojos que sabe hablar y que camina. Pero lo que la palabra de Dios nos está enseñando hoy es que si abrimos el espacio para que Dios entre en la vida, lo primero que hace Dios es quitarnos ese traje de luto que nos humilla, quitarle esa tristeza, esa angustia, esa amargura, esa decepción, esa desconfianza, quitarle ese engaño que ustedes y yo tenemos de creer que el pecado nos hace felices. En cambio, usted cambia todo eso por lo que la palabra de Dios enseña: la plegaria, la petición, la oración, la acción de gracias, como lo veremos de hoy en 8 días, la caridad, la bondad. ¿Y qué pasa? Que Dios cambia nuestro llanto en alegría. Ustedes me lo viven escuchando a mí. ¿Cuántas personas conozco yo que un día fueron capaces de tomar una decisión y dejaron su pecado, dejaron su adicción, dejaron su grosería, dejaron su vicio, dejaron su mentira, dejaron su capricho, dejaron su ira, su rabia y empezaron a buscar a Dios y a servir al Señor? ¿Qué pasó? Dios cambió ese llanto en alegría. ¿Cuántos hogares que reconocieron el maltrato, el irrespeto, la indiferencia, la insensibilidad y todo eso que pasa en nuestras familias y decidieron más bien poner la mirada en Dios y se unieron y empezaron a orar y a invocar a Dios y a escuchar su palabra y a esforzarse por cumplir el precepto de Dios? ¿Qué pasó? Dios cambió ese llanto en alegría. Eso lo hace con usted, que es un niño, que es un joven, que es un adulto, que es un anciano. Conclusión: conviértanse, dice Juan Bautista, en el desierto, porque el desierto es esa vida suya y mía cuando no hay esperanzas, cuando no hay ilusiones, cuando no hay motivos, cuando no hay sino tristezas, cuando no hay sino angustias, cuando uno como que no quiere creer más y no quiere luchar más y no se quiere esforzar más, cuando como que la vida no tiene sentido. Ese es el desierto. Y la clave de Dios es cómo se transforma el desierto: con una actitud de conversión, de cambio, dándome cuenta, esto no puede ser así, esto puede cambiar, todo puede ser diferente. Y lo primero que yo tengo que cambiar es mi actitud, es mi manera de ser, de ver, de pensar, de decidir, de actuar. Quitarme ese traje de luto que me humilla, dice la palabra de Dios. Y más bien, revestirnos de un traje de gala y de fiesta, el del amor y de la misericordia de Dios. Porque cuando hacemos eso, Dios cambia nuestro llanto en alegría. Hermano, usted puede tener plata, casa, carro, cicla, moto, mujer, marido, hijos, amigas, amantes, lo que usted quiera. Usted puede ser una persona pobre, sin nada, sin estudios, con escasos recursos, lo que sea. La alegría es para usted también. La felicidad es para cualquiera de nosotros. Y nosotros, sin Dios, no somos más que cosas que andamos, que tenemos ojos y que sabemos hablar, pero no hay vida, no hay gozo, no hay encanto, no hay sabor, porque eso solo lo tiene Dios. Y eso fue lo que Dios quiso al hacerse hombre y nacer entre nosotros, que todo esto que engalana el universo, la humanidad, en este momento también engalana su mente, su vida y su corazón. Así sea. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Vamos a orar. Incline su cabeza. Cerramos los ojos para abrir el alma y el corazón a Dios y pedirle lo que Él mismo nos enseña en su palabra. Señor, gracias porque tú cambias nuestro llanto en alegría. Gracias porque tu nacimiento, Señor, hace 2000 años rompió la oscuridad de aquella noche fría y bulliciosa de Belén.
el canto de los ángeles, Señor, llenó de armonía y de música el firmamento. Y quienes se percataron que fueron los pastores, se llenaron de tanto gozo que salieron corriendo hasta el portal. Al ver a Jesús recién nacido en los brazos de María y José, descubrieron el cielo que estaba cerca frente a ellos. Y salieron tan felices corriendo a contarle a todos los que encontraban lo que habían visto y oído. Después de 2000 años, Señor, cada año esa estrella se vuelve a levantar y vuelve a brillar. Y volvemos a escuchar, Señor, la voz de los ángeles que desde el cielo nos invita al gozo y a la alegría. Gracias porque tú has venido a mi vida, Señor, y al llegar a mi vida la has llenado de luz y de gozo y de encanto, de confianza y de fe. Gracias porque tú has venido a mi vida, Señor, y tu presencia me abre día a día un camino cada vez más bonito y más feliz. Porque tú me das fortaleza y sabiduría, porque me rodeas de bienestar y de salud y de abundancia. Porque cuando aparece la oscuridad y la adversidad y el obstáculo y la piedra en el camino, Señor, tú de nuevo me haces saber que no estoy solo, que tú vas conmigo y que contigo todo se puede superar. Ayúdame a quitarme el traje de luto que me humilla y que muchas veces yo conscientemente permito dentro de mi alma y de mi corazón. Yo en este día te pido por cada uno de mis hermanos que aún en estas circunstancias tan bonitas, próximos a la Navidad, siguen llorando y siguen tristes y siguen angustiados. Yo te pido por cada uno de mis hermanos y por sus hogares y sus familias, donde reina el luto de la indiferencia, del irrespeto, la insensibilidad y la ingratitud, donde se luce a diario ese traje oscuro y negro, humillante, de la mentira y del engaño. Señor Jesús, revístenos en esta Navidad del traje gozoso y alegre de tu misericordia y de tu poder. Cambia nuestro llanto en alegría, Señor, y ayúdanos para que el desierto de nuestra vida reverdezca y todos sintamos que la vida es posible porque tú estás a nuestro lado. Entra en el corazón de este hermano, Señor. Entra en el corazón de esta hermana, de cada niño, de cada joven y adulto. Métete en el alma, Señor, de cada uno de nosotros y permite que así como se ilumina el universo, se ilumine también nuestra vida y nuestro camino en esta Navidad. Amén. Hermanas y hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acoge, Señor, con bondad nuestras humildes oraciones y ofrendas,
Y al vernos tan desvalidos y sin méritos propios, socórrenos con la ayuda de tu indulgencia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Démosle gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, misericordioso y eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual fue anunciado por todos los profetas, esperado con amor inefable por la Virgen Madre, a quien Juan proclamó ya próximo y lo señaló presente entre los hombres. Él mismo nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento, para encontrarnos así cuando llegue, velando en oración y exultando en su alabanza. Agradecidos nos unimos a los ángeles y juntos cantamos el himno de tu gloria. Santo tú eres, Santo, Santo tú eres, tú que estás sentado en medio de querubines. Santo, Santo tú eres, Santo, Santo tú eres, tú que estás sentado en medio de querubines. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estas ofrendas con la fuerza de tu Espíritu, de manera que sean cuerpo y sangre de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor, cambia mi vida, limpia, Señor, mi corazón, sana, Señor, hoy mis heridas, mi espíritu y todo mi ser. Una vez más, cambia, Señor, cambia mi vida. Cambia, Señor, cambia mi vida. Limpia, Señor, mi corazón. Limpia, Señor, mi corazón. Sana, Señor, hoy mis heridas. Sana, Señor, hoy mis heridas. Mi espíritu y todo mi ser. Mi espíritu y todo mi ser. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Ismael, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Gracias por la vida de Jorge David Gutiérrez Cervantes, Mena Arias de Reyes, Rick Tucker, Jorge Ernesto Mendoza Jiménez y Cecilia Mendoza en sus cumpleaños. Bendícelos abundantemente. Recibe la acción de gracias de John Edinson Valero Valencia, de Sebastián y Daniela, de la familia Panqueva Peñalosa. Te encomendamos la salud de Claudia Cediel Palomino y su familia, de Sebastián Rodríguez. Te pedimos bendición y protección para la familia Tarazona Uribe, para Darly Salazar Romero. Recibe las intenciones de la familia Panqueva Peñalosa y de Sebastián y Daniela. Y te encomendamos, Señor, el alma de Purificación Hernández de Rodríguez, Javier Alfonso Gutiérrez Blanco, Cornelio Rodríguez Carrillo, Rodolfo Rodríguez Hernández, Jesús Antonio Toscano Domínguez, Adelaida Sánchez de Martínez, Luis Hernando Martínez Mendoza, Pedro Pablo Vázquez Oróstegui, Rafael Lamos Carvajal, Olga García de Niño, Néstor Raúl Gómez Ardila, Rosemary Sánchez López, Martín Díaz Mejía, Diego Yesid Gómez Calderón, Hortensia y Pablo Emilio Mantilla, los padres Gabriel Díaz, Gustavo Vélez y Emilio Zuluaga, para que los tengas en la paz junto a ti. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Hermana y hermano, Dios puede quitar ese traje de luto que te humilla y Dios te puede revestir de un traje de gozo y de alegría. No importa el lugar por donde vayas. Acuérdese que usted va a un lugar semidesértico como el Cañón del Chicamocha y allá en medio de la aridez y del calor de ese cañón, usted ve los cactus que en medio de ese sol y de esa aridez también florecen. Su vida, no importa las adversidades y dificultades que pueda tener, también hay forma de que florezca la esperanza, de que florezca la alegría, de que florezca la ilusión. Pero el único que cambia ese llanto en alegría es Dios con su amor y su misericordia. Por eso, este es un tiempo para eso, para orar. Digamos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Compartamos juntos un saludo de paz. Que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, 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 danos la paz. Hermanas y hermanos, aquí está Jesucristo el Señor. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos todos invitados a esta cena, Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos acompañen hasta la vida eterna. Amén. Creo, Señor mío, que estás vivo,
que estás presente aquí en medio de nosotros, en este milagro de la Eucaristía. Quiero recibirte dentro de mi alma, y aunque no pueda hacerlo ahora sacramentalmente, te pido que al menos espiritualmente vengas a mi corazón. Como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me separe de ti. Amén. Jesús, que ya llegó Nochebuena, ven a postrarte a sus pies para entregarle tus penas. Mira que nos trae amor en esta noche serena. La brisa y de nuestra Navidad hecha de cantos y risas, recuerda el ritmo del vals y los cantos del bohío que volvamos a cantar al niño Dios que ha nacido. Dile que vuelva la paz a nuestra.
su estrella. Ahora los voy a invitar para que con mucha alegría vamos a alabar al Señor Jesús. Todo bien fuerte con las palmas. En el cielo se oye y en la tierra se canta. En el cielo se oye y en la tierra se canta. Y vamos todos a la par al Señor con panderos y guitarras. Vamos todos a la par al Señor con panderos y guitarras. Cristo me dijo que luchara otra vez, que luchara otra vez, que luchara otra vez. Cristo me dijo que luchara otra vez, que luchara otra vez, que luchara otra vez. Que no me desesperara, sino que tuvieras fe. Que no me desesperara, sino que tuvieras fe. Y yo le sigo alabando. Y yo le sigo alabando. Nosotros no, Señor, a ti es el que toca. Yo cantaré lo que pongas en mi boca. Lo que pongas en mi boca. Yo cantaré lo que pongas en mi boca. Vamos a bien fuerte con las palmas. Vamos a bendecir al Señor. ¿Quién es? Nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor. ¿Quién es? Nosotros los hijos de Dios. Alzad esas manos. Alzad esas manos, batidlas a Él. Y decirle que solo Él es fiel. Arriba todos. Alzad nuestras manos, batidlas a Él. Y decirle que solo Él es fiel. Este gozo no va a pasar, no va a pasar. Y este gozo no va a pasar, no va a pasar. Y este gozo no va a pasar. ¿Por qué? Porque está dentro de mi corazón. ¿Y cómo dice todos? Y el fuego cae, cae, cae. Los males salen, salen, salen. Y el creyente alaba al Señor. Y el fuego cae, cae, cae. Los males salen, salen, salen. Y el creyente alaba al Señor. Yo te alabo con el corazón. Yo te alabo con mi voz. Yo te alabo con el corazón. Yo te alabo con mi voz. Y si me falta la voz, yo te alabo con las manos. Y si me faltan las manos, yo te alabo con los pies. Y si me faltan los pies, yo te alabo con el alma. Y si me falta el alma, es que me he ido con él. Yo tengo un amigo que me ha... Todos. Me ha... que tiene al lado. Te ama, te ama. Tú tienes un amigo que te ama. Su nombre es Jesús. ¡Oh! Que te ama, que te ama, que te ama con su tierno amor. Que te ama, que te ama, que te ama con su tierno amor. Gozos. Pues ha sido concebida sin la mancha del pecado. A ti hoy te veneramos, Dios te salve María.
de la maldad universal, solo tú fuiste eximida, y tú sola concebida sin la culpa original. Pues tu planta vigorosa al mal causó temor. Líbranos, Madre amorosa, del pecado y del error. Pues has sido concebida sin la mancha del pecado. A ti hoy te veneramos, Dios te salve María. Revestida de justicia en tu santa concepción, al mortal la salvación por ti le vino propicia. Oh mujer maravillosa que nos traes el amor, líbranos, Madre amorosa, del pecado y del error. Pues ha sido concebida sin la mancha del pecado. A ti hoy te veneramos, Dios te salve María. Nada más suave se canta, nada existe más fecundo, nada más grato en el mundo que aclamarte pura y santa. Oh divina blanca rosa que difunde suave olor, líbranos, Madre amorosa, del pecado y del error. Pues ha sido concebida sin la mancha del pecado. A ti hoy te veneramos, Dios te salve María. De luz pura rodeado, tu rostro bello y sereno, cuán apacible, cuán bueno, lo muestras al desgraciado. Pues tan risueña y graciosa, proteges al pecador. Líbranos, Madre amorosa, del pecado y del error. Pues ha sido concebida sin la mancha del pecado. A ti hoy te veneramos, Dios te salve María. Muchas gracias a todos por estar aquí presencialmente en la Eucaristía y a quienes han participado a través del Canal 8 de Guanivisión y Digitel. Unos anuncios muy importantes, grábenlos allá en su memoria. Primero, mañana lunes celebra su primera misa el Padre José Andrés aquí en la parroquia a las 7 de la noche. Quienes puedan venir a estar presentes pueden venir a acompañarlo y también se transmitirá en vivo y en directo la primera Eucaristía del Padre José Andrés. Segundo, el martes es el día de las velitas, los invito a que enciendan las velitas en la fachada de su casa, en la entrada de su casa, que sea un ambiente de mucho encanto espiritual. Empiecen con una oración, escuchen villancicos, no se les olvide la predicación de hace 8 días, mérmele, no se desenfrene. Si está lista la borrachera para el 6, aplácela para allá va dentro de 100 años. Esta no son fiestas para eso, es para estar en familia, bien rico, compartiendo. El 8, miércoles 8 de diciembre, la primera Eucaristía es a las 8 de la mañana, que es la de las primeras comuniones. Esa se transmite en vivo y en directo. Las intenciones comunitarias el miércoles será a las 8 de la mañana. El miércoles no hay misa de 6:30. La primera Eucaristía es a las 8 de la mañana y esa se transmite en vivo y en directo para que todos ustedes puedan participar. A las 11 de la mañana hay Eucaristía, pero esa no se transmite. Esa no se transmite. La de las 11 no se transmite. El miércoles se transmite la de 8 de la mañana. La de 11, que es presencial, pueden venir, esa no se transmite y tampoco tiene alabanza, es la de los bautismos. Y a las 6 de la tarde tendremos también Eucaristía presencial y se retransmite la misa de las 8 de la mañana. De hoy en 8 días, 12 de diciembre, celebramos la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. Y como es tradición, le cantaremos las mañanitas a la Virgen de Guadalupe y le hacemos la ofrenda floral en todas las Eucaristías, de hoy en 8.
Todos los que vayan a venir a la misa 6:30, si pueden, traigan una flor, si les queda facilito. Y a medida que van llegando, van colocándole la flor a la Santísima Virgen ahí junto a su cuadro. Con esa flor, ustedes le depositan su fe, su confianza, su devoción, quienes puedan. Y durante la Eucaristía, al final de la Eucaristía, entre todos, haremos el mariachis más grande de Piedecuesta y le cantaremos las mañanitas a la Santísima Virgen de Guadalupe. Eso será en la misa de 6:30 de la mañana. También lo volveremos a hacer en la misa de 11, que será normal, como todos los domingos, se transmitirá y todo, y haremos lo mismo, traerán su florecita y le cantaremos las mañanitas. Y también, a partir del próximo domingo, yo también empiezo a celebrar la misa de las 6 de la tarde, para que quienes puedan venir a la misa de 6 de la tarde también traigan su florecita y le cantaremos las mañanitas a la Virgen. No se les olvide, el 8 es 8 de la mañana, que es la que se transmite en vivo y en directo con las intenciones comunitarias, y se retransmite a las 6, pero también tendremos la misa de las 11. El 12, común y corriente, pero en la misa de 6:30, de 11 y de 6 de la tarde, le traeremos la ofrenda floral a la Virgen y le cantamos las mañanitas. El miércoles 15 de diciembre empezamos la misa de la novena de aguinaldos de la noche, a las 7 de la noche. Y el jueves 16 empezamos la misa de aguinaldos, que será a las 4:30 de la mañana. Para que usted no se angustie, usted levántese, cepíllese, échese agua en los ojos como los gatos y véngase, que aquí le tenemos el tinto, fresco, caliente y gratis. Ahora es que sean de sinvergüenzas, digan, ay, voy para el trabajo, voy a pasar por San Rafael, que allá me regalan tinto. Es para los que vienen a misa. Claro, estamos todavía en emergencia sanitaria. Dentro del templo no cabemos sino 600 personas y no nos permiten personas de pie. De manera que invitados a la misa de aguinaldos, 4:30 de la mañana, pero recordemos que el protocolo no nos permite por ahora personas de pie. Caben los 600 y todos los demás a través del Canal 8, Guanevisión y Digitel, que transmitirán en vivo y en directo a madrugar. Los que vienen al templo los esperan los agentes de pastoral en la puerta con su tintico rico, calientico, sabroso y gratis. Y quienes no vienen al templo, pues harán el tinto allá en la casa también y que les quede bien rico. Así que los invito a participar con mucho ánimo de esta novena de aguinaldos. Gracias a todos por su bondad y su generosidad en la ofrenda y en el diezmo. Seguimos creciendo en el fondo de la reconstrucción de nuestro templo y esperando que la misericordia de Dios nos permita muy pronto tener la licencia. Recuerden que al final del año es un signo muy bonito darle una ofrenda al Señor como gratitud por lo que nos ha dado este año. No me la traiga a mí, consígnela. Ahí están las cuentas de la parroquia, las aplicaciones, y usted, como signo de lo que Dios le ha dado este año, dele su regalito y dele su ofrenda al Señor, que ustedes saben es para esta obra que vamos a construir entre todos, y Dios les bendecirá y les multiplicará. Esa ofrenda que usted hace a final de año o en Navidad a Dios es la gratitud que le ofrece por lo que le ha dado y la confianza en que en el año que viene Dios no le faltará. Finalmente, hay unas hermanas que las van a ver en la puerta de la iglesia. Ellas son integrantes de una comunidad que se llama Los Apóstoles de la Palabra, y ellos se dedican a promocionar la defensa de la fe a través de libros y a través de mucho material, y han elaborado un calendario bíblico muy bonito que usted puede tener en su casa, que usted puede utilizar de regalo. Con este calendario, que es bíblico y que tiene muchos mensajes bíblicos y muy bonito, usted le está contribuyendo a estas hermanas predicadoras de la palabra para que continúen con su obra. Allí en la puerta de la iglesia los van a encontrar. Oremos. Alimentados por estos manjares del cielo, te suplicamos, Señor,
que por la participación en este sacramento nos enseñes a apreciar sabiamente los bienes terrenales y aferrarnos a los del cielo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Lindo día, linda semana. Dios los bendiga. Gracias. Pueden irse en paz. Damos gracias a Dios. Madre, estás ahí, me acompañas y me cuidas con tu amor. Tú eres madre, estás ahí, y me ayudas como tú a decir sí. Estás cerca junto a mí, en silencio, orando ante el Señor.